Comenzamos Mentiras Verdaderas, Mentiras de Viernes, por supuesto, a través de las pantallas de la red. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Hoy con una invitada espectacular, de lujo. La conocimos cuando niña, pero hoy ya es casi una mujer, una estupenda Lola, una adolescente increíble que nos viene a regalar todo su talento y a contarnos en qué está. El aplauso cariñoso del equipo Mentiras Verdaderas para Cristel Rodríguez. Pues encantado de conocerte, encantado de tenerte en el estudio. Gracias. ¿Qué ha sido de tu vida? Quiero saber todo. ¿En qué has estado estos 11 años que te conocemos desde Rojo, Fama contra Fama? Quiero saber si estás poroleando, quiero saber si sigues cantando, quiero saber de todo. ¿Qué sientes, Cristel, cuando 11 años después de saltar a la fama nacional e internacional, la gente todavía te reconoce en el aeropuerto, te piden fotos, se ponen contentos cuando te ven? ¿Qué te pasa a ti con eso? Se siente rico, o sea, pero en el rico diciendo que uno se alegra al ver que todavía la gente te reconoce a pesar de tal vez no estar tan vigente y todo el tema. Y la forma, más que te reconozcan, es la forma en que se acercan. ¿Cómo se acercan? ¿Cómo se te acerca la gente? Por ejemplo, o sea, la mayoría me ha pasado de todo. O sea, me ha pasado que voy caminando y de la nada alguien me toma de la mano así y quedo colgada y me dice, no, oye, tú eres la Cristel y mi hija te conoce. Y obviamente yo no me voy a enojar para nada porque es rico. Y nada, ay, que la foto y muchas gracias, bendiciones y siempre. Y todo ese cariño que la gente te manifiesta en la calle de repente, de sorpresa, uno dice, ¿por qué una chiquilla talentosa, bonita, simpática, querida por la gente no está en televisión? ¿Qué pasó con Cristel después de Rojo? En realidad yo siempre he dependido de invitaciones. ¿Ya? A Rojo también me invitaban, por lo mismo no era algo como que estuviera todos los días, sino que era por una vez en la semana, ¿ya?, una vez en la semana, pero por invitación. ¿Pero de un día para otro la invitación se acabó? Por así decirlo. ¿Y cómo te lo tomaste eso? Porque debe ser súper impactante, no sé, sacar 3 discos, vender 50.000 copias en México y que de un día para otro se corte la invitación, es extraño. Tal vez hoy día lo puedo tomar así como, no sé, como que extraño, pero cuando chica nunca lo asimilé por lo mismo, porque yo no iba a trabajar nunca, en realidad nunca voy a trabajar porque es lo que me gusta, entonces voy a divertirme. Aquí estoy divirtiéndome, cuando chica también jugaba y no lo asimilé, o sea, fue como, me llaman ya. ¿Lo estás pasando bien ahora? Por supuesto. ¿Y siempre lo pasáis bien? Exactamente. Y cuando tenías 5 años y llegaste a ese casting a La Tortuga, porque era un casting para imitar a María José Quintanilla. Sí. Tú siempre... Lo más chistoso es que yo siempre supe que yo no me parecía y que yo no cantaba como ella. Sí, porque no te parece en nada la María José. No. Mira, estamos revisando unas imágenes de aquel entonces. Qué increíble. Estás muy parecida. Yo siento que conservas el ángel, pero también estás hecha una Lola gigante. ¿Qué te Dicen pasa cuando ves eso? La misma cara todavía. Sí. Que eso, la cara es la misma. Eso lo tengo. Y la gente también te debe reconocer porque la cara no ha cambiado mucho. Estoy más chinita. ¿Estás más chinita? Creo yo. No sé. Encuentro yo. Espérate, ¿estás pololeando? Pregunta al hueso. ¿Estás pololeando, Cristel? No, no estoy pololeando. ¿Estás pololeando? No. ¿Y cómo se llama él? Ah, no, ahí no. O sea, ¿que estás pololeando? No, estoy conociendo a alguien, me gusta a alguien. Ah. Pero no voy a decir nada más. A ver, como se dice en nada Facebook, más, es algo complicado. No es complicado, estoy conociendo a alguien. Ya. Pero no. ¿Podemos saber el nombre de aquí? No. No. Ya, pues. No. Oye, ¿y no? ¿Es simpático? Sí, obviamente, ¿qué? Pero no voy a decir nada más. Oye, ¿y los papás qué te dicen? No, me apoyan. O sea, ¿sí? Pero es que les estoy diciendo, lo estoy conociendo. ¿Es el primer hombre que estás conociendo? No. ¿Has tenido pololos? Sí. ¿Y cómo pololea Cristel? ¿Cómo es Cristel? Porque uno se acuerda de esa niña que veíamos en la imagen. Yo vine a hablar de mi carrera artística. Vamos a hablar de tu carrera artística. No vine a hablar de mi vida personal. Lo que pasa es que uno quiere saber qué hay tras esa gran artista. Tras esa gran artista y una estudiante muy responsable, una niña muy feliz, cristiana, y eso, llenita de amor por mi familia, amigos. ¿Tercero medio? Sí, exactamente. ¿Y cómo está en el colegio? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué quieres estudiar después? Producción musical. ¿Producción musical? Sí. ¿Tú nunca te has desligado de la música? Siempre has mantenido ese nexo con el arte o lo que más a ti te gusta hacer. Siempre. Ahora, desde la producción musical, ¿quieres seguir cantando? ¿Quieres producir a otros artistas? Es que por lo mismo, todos me dicen, ¿por qué no estudias música? Porque en realidad no estoy muy interesada en enseñar. ¿Ya? Sino que lo que yo quiero es complementar lo que me gusta hacer. ¿Ya? Entonces, me gusta mucho lo que es la tecnología. Soy muy tecnológico. ¿Tú grabas hoy día mismo? ¿Tú grabas tus propias canciones en tu computadora? Sí, en tu casa? Me gusta mucho todo ese tema, editar video, el sonido,
todo eso me encanta, pero estudiar ingeniería de sonido me complica por el hecho que no soy muy buena con los números. Más de que ser un buen contador, un buen ingeniero que la está asesorando. Exacto. Entonces prefiero estudiar algo, no netamente música, pero algo que esté relacionado. Y me encanta lo que es la producción, porque lo mismo, me encanta el tema de inventar cosas, inventar sonido, inventar imágenes, ya, pero fotos, todo ese tema. Súper bien, pero yo te veo, no sé, yo te veo aquí, estás brillando, tienes un aura especial, tienes un ángel especial. Yo no te imagino bajo un escenario, no te veo tras el escenario. No es para ser productora de alguien, sino porque para mí misma, o sea, yo poder ayudar, o sea, obviamente voy a tener mi productor, quién sabe, pero también yo poder, onda, saber de qué están hablando, claro, no estar exacto, como... Exacto, que no sea sí, vos, solo la cantante. Tú dale, no, pues la idea es seguir creciendo en todo ámbito, en tu ¿no? carrera, no solamente en tu carrera, desde que te conocemos todo Chile te conoce, han pasado muchas cosas. Has tenido grandes éxitos, has ido a México, has ido a Puerto Rico, has cantado en todos los escenarios del país y eres la artista más joven en alguna vez ser nominada a un Grammy Latino. ¿Verdad? Eso fue a los, ¿qué? ¿Seis años? Seis, siete años, sí, más o menos. O sea, hay récords importantes, hay hitos importantes en la vida de Cristel. Y es imposible, dentro de tus hitos, no repasar lo que sucedió esa vez en Calama con la guatita y la cuestión. Sí. ¿Está bien la guatita? Por supuesto, ya fui al baño. No me he comido ningún yogur vencido. Estoy súper bien. Estoy lista. Pregunta para la obligada. Dime. Hoy que tienes 16 años, Cristel, ya eres una Lola que se está formando, que entiende la vida. ¿Cómo ves ese día? Ese día en que te subiste al escenario y dijiste, tu papá, me doy la guatita, me quiero bajar. Yo le dije que me quería bajar. Es que no querías cantar. ¿Lo que pasa? Seguir. Ya, es que me comí un yogur. ¿Ya? Ya, voy a contar nuevamente la historia. Porque yo no lo creo, que la había conversado contigo. Te lo cuento a ti, ¿ya? Gracias, Cristel. Ya. me comí un yogur, no me di cuenta que estaba vencido. ¿Ya? Y porque yo soy... Buena para los dulces, ¿ya? Somos dos. Bien. Entonces yo tenía hambre y le saqué el yogur de la carta a mi mamá y me lo comí. Y después mi mamá se dio cuenta que estaba vencido. Y me dijo, ¿pero por qué sacaste? Obviamente, ¿por qué sacaste esto de mi cartera y todo el tema? Nada más que reto el por qué. Claro. Y ya filo. Yo dije, nada, pero si no importa. Y como soy chora. Y la cosa es que me empezó en un tiempecito después de doler la guatita. ¿Ya? Y... mi papá incluso decían como, no, pero entonces avisemos y no hagamos esto, etcétera. Pero yo, la muy porfiada, y es para todo. O sea, yo juego voleibol y estoy lesionada, voy a jugar igual. ¿Y te fuiste porfiada? Sí. Porque ese incidente le trajo ese problema a tu papá. Es que ese malinterpretó todo. Sí. La cuestión. Se habló incluso en la Cámara de Diputados de la ley Cristel sí, para no, regular sí, la actividad artística de niños de menos de 15 años. Tú, era un tema país, finalmente. Pero al final, bueno, y lo que siempre digo, yo sé lo que pasó, mis papás saben lo que pasó, mis amigos, los que me conocen y son cercanos a mí, mi familia sabe lo que pasó y yo me quedo tranquila con eso, porque en realidad me importa más que sepa la gente que me conoce a los demás, porque yo amo a mi familia, las decisiones se toman juntos, nunca me han obligado a nada, pero a nada, o sea, si yo digo que no, y ya es muy grande el tema de no se hace. Cristel, quiero hablar contigo de rojo. Tenemos unas imágenes para compartir contigo, que hemos estado viendo, para que la gente en su casa también se recuerde de lo que fue esa gran etapa de Mueve el Ombligo. ¿Cómo? Era una vorágine, era una locura. Todo el mundo te quería tener. ¿Tú cómo te acuerdas de eso a los 5, 6, 7 años? La verdad. Sí. Es que me acuerdo de cantar. Me acuerdo también de haber visitado muchos lugares. ¿Ya? Bacanísimo. O sea... ¿Ya? Me atrevo a decir que cumplió muchos de mis sueños a corta edad. ¿Ya? Y me recuerdo todo lindo, o sea, era como, no sé, salimos, ya, vamos aquí, y vamos acá, y yo como... Era un paseo eterno. ¿Sí? La verdad es que yo no te veo fuera de un escenario. Sobre todo cuando pensamos que, tras el éxito en rojo, tras haber sacado 3 discos, haberte ganado no sé cuántos discos de platino, haber ido a México, haber vendido 50.000 copias en México, y ser la artista más joven en la historia de la vida del mundo en ser nominada a un Grammy Latino, es imposible no creer. ¿Tú te acuerdas del instante en que te dijeron, ¿sabes qué, Cristel? Te queremos contar algo en buena. En no, te ayudo no, a subir a... No, ya va. Ahí va a subir, mira. Hasta se sube sola al taburete. ¡Un aplauso para Cristel, espectacular! ¿Te acuerdas del momento que te dijeron, Cristel? Sé que en buena onda y en serio, no te vayas a desmayar, pero estás nominada al Grammy Latino. ¿Te acuerdas ahí? La verdad es que... me contaron mis papás. ¿Ya? ¿Cómo te contaron? ¿Qué te dijeron?
Que fue súper chistoso. A ver, cuéntame. Iban hablando en el auto. Y yo, en otra, po. Mirando el... A lo Cristel. Súper... Como niño. ¿Ya? ¿Tenías qué? ¿6, 7 años? Sí, más o menos. Y van hablando de un Grammy, de que wow, que el Grammy, que todo ese tema. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué Grammy? ¿Qué están hablando? Y ya me quedé mirando así como, ¿le contamos no? Porque no va a entender. Y me dicen, no, hija, lo que pasa es que estás nominada al Grammy Latino. Y yo, ¿y tú dimensionaste, cachaste lo que era? Y le pregunté, ¡ah, qué buena! ¿Y qué es eso? Y ahí me contaron que era un premio muy importante, claro, para un artista, más para un artista chileno, que sí, casi nunca... Muy difícil, qué sé yo, La Ley... Sí, La Ley estuvo en el mismo año que yo estuve nominada. Y ahí fue como, ¡ah, bacán, po! Entonces tampoco era como, ¡ah, todo el tema, no! ¿Y tus sueños artísticos, hacia dónde van? Por ahí me soplaron que te gustaría alguna vez cantar en el Madison Square Garden. Ya. No, sí. 20.000 personas en Nueva York, no es menos. Y además tenés que apurarte porque el Madison Square Garden le quedan como 10 años. Así que lo van a demoler. Pero todo se puede. Yo hago uno. Todo se puede. Y vas a tener que sacar un disco para eso. Y volver a ganarte un Grammy esta vez. Sí. ¿Lo ves? No. ¿Lo visualizas? ¿Está dentro de tu carta de navegación? Sí, todo es posible. ¿Y cómo lo harías? ¿Cuáles son tus pasos? Porque había salido y quería estudiar producción musical. ¿Va por ahí? Lo que pasa es que tengo también opciones de irme al extranjero. ¿Ya? Yo creo, para mí... ¿A dónde? A México. ¿A México? Sí. Mi objetivo hasta ahora es llegar a la Escuela Moderna. ¿Ya? Y estudiar producción musical y gestión artística, hacer la carrera. Y si se dan las cosas, irme a México, donde también tengo la oportunidad de estudiar, pero ya es algo más netamente musical, integral, actuación, baile, claro, todo junto. Claro. Y esa es mi otra opción, es como el ciclo que quiero cumplir primero. Muchos podrían pensar que un artista como Cristel, una niña como Cristel, que fue un fenómeno musical, tiene como el camino medio pavimentado. Dice, debe tener un montón de contactos, debe conocer a la gente, los sellos, debe conocer al tío conductor, el tío conductor también trabaja en México, debe ser un poco más fácil. ¿Es así? ¿Mantienes contactos de toda esa época? Con el Rafa no tengo contacto con él. Sí tengo amigos, porque no los puedo llamar contactos, porque son amigos. Pero no, tampoco va muy, muy por eso, sino que es porque igual yo he investigado demasiado. O sea, yo llegué a la Escuela, claro, Moderna por buscar en Google cosas. ¿Y este camino artístico que tú quieres trazar se condice con la vida que llevas tú y tu familia, tus papás, hoy en día? ¿En qué están tus viejos? ¿A qué se dedican tus viejos? Trabajan como cualquier persona normal. ¿En qué trabajan tus viejos? Mi papá está trabajando para Samsung. ¿Ya? O sea, en realidad TBS, pero... ¿Ya? Y mi mamá trabaja en una empresa de camiones, es supervisora de flota, de Breti, se llama. Breti, Transportes Breti. Ustedes tienen una conexión religiosa, espiritual, súper importante, sí, son súper cristianos. Y quería saber si ese camino que ustedes llevan como familia, uh-huh, de estar súper apegados a la luz de Dios, al camino de Dios, se puede conllevar con la vida del artista. Te cuento. Creo que tal vez puede ser la primera vez que voy a decir esto. Nunca lo digo porque en realidad nunca dan la oportunidad, es bien complicado. Yo cuando chica, bueno, en realidad tenía 3 años. ¿Ya? Mis papás estuvieron en una campaña, se le llama, donde se canta, se predica, se entrega, se evangeliza. ¿Ya? Y se llegaron 3 pastores estadounidenses. ¿Ya? Nunca lo habían visto, obviamente, hablaban inglés. Y se acercan a mis papás, separados. A mi papá le dicen que, claro, pues le cuentan como que ellos sabían que tenía una hija, que le preocupaba cómo era, la personalidad, el carácter que tenía, y que no le preocupara porque Dios me había hecho así por algo. A mi mamá le dijeron de que ella iba a recorrer hace mucho, 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 mucho tiempo atrás, naciones como soldado. No lo entendí, obviamente. Y luego lo juntan. Y a los dos le dicen de que lo mismo, que no se preocuparan por mi personalidad porque yo estaba hecha para que yo fuera de las naciones, hablando bíblicamente, y que multitudes me iban a seguir. Mira, tenía 3 años. ¿Tenías 3 años? Sí.
y ellos no los conocían. Y le hablaron en inglés y tenían traductor. Y luego pasó todo el tema de Rojo. Ya. Y fui a Puerto Rico, fui a México, sí, fui a todo ese tema. Y en Estados Unidos también estuviste. Exactamente. Pasaron los años y empezó este tema de que ya no era como muy seguido el tema de la tele y todo eso. Y me atrevo a decir que igual como que perdí así como, tal vez no era lo mío, por así decirlo. ¿Lo pensaste en algún momento? Sí, lo pensé en algún momento. Dijiste, ¿sabes qué? Esto fue una etapa, nunca más. O sea, chao. Más que nunca más, yo siempre voy a seguir, aunque no salga en la tele, siempre lo digo. Pero sí fue como, ay, que tal vez, por ahora no, quizás. Pero cuando justamente estaba así, nuevamente una persona que no me conocía, que nunca lo había visto, que tampoco era de acá, me viene y me habla y me cuenta de que me dice, no, que yo no tenía que perder la fe, porque lo que a mí me pasó cuando chica, tenía 12 años en ese día, era solo el comienzo de lo que me iba a pasar. Y hasta el día de hoy tengo esa fe. No me complica el tema de la iglesia, porque en el lugar en donde estoy también me apoyan demasiado. Yo siempre lo digo, yo no estoy para cantar en la iglesia. Lo hago igual porque amo a Dios y me encanta cantar. Y es el don que yo tengo. Claro. Pero en realidad lo que yo quiero hacer en el ámbito cristiano es entregar esa semilla, pero a la gente de afuera. No me sirve de nada como cristiana, como ministro, como evangélica. No me sirve cantar en la iglesia porque todos ya conocen a Dios. Claro. Tú quieres salir. Y lo que yo quiero es que más gente conozca a Dios. Y por lo mismo me encantan estas oportunidades que dan para hablar de esto, porque mucha gente no está muy de acuerdo. Claro. Pero en realidad es lo mejor. Además de que yo la paso muy bien y hay mucha gente que la vez que se me acerca me dicen, oh, ¿sabes qué? Tú eres una gran persona. Y yo siempre trato a cualquier persona, hola, ¿cómo estás? Qué linda se ve. No la conozco, no importa, qué linda se ve. Bendiciones para su familia, bendiciones para ti. Siempre tengo ese, como, esa costumbre de darle una palabra de bendición a la persona, a la que sea, o sea, aunque no la conozco, aunque nunca la haya visto en mí, aunque no la vuelva a ver, son cosas pequeñas que hacen una gran diferencia. ¿Tú te consideras una buena persona? Me pregunto. No, o sea, sí. Es que he cometido errores. Todos cometemos errores. Pero siempre trato de, por lo que digo, siempre trato. Desde ese momento en que cometí un error, que no me jugó una muy buena pasada, ahora siempre trato de estar feliz todo el rato. Me gusta mucho, soy muy buena para el deseo, soy un payaso de la clase, soy todo ese tema. ¿Puedo saber qué error? Es que se me subieron en un momento cuando chica, bueno, era muy chica, tenía 5, 6, hasta como los 9, 10 años, me atrevo a decir que se me subieron un poquito a la cabeza. ¿Ya? No al extremo de ser una diva y todo eso, no, para nada, pero sí fui muy pesada, traté con compañeros, con gente. ¿Con tus amigos, tus padres? Sí, no, mi papá no, mi familia no, lo que es curso en sí. ¿Ya? Me atrevo a decir que me equivoqué, es que traté mal a la gente que no tenía que tratar mal, pero me di cuenta, gracias a Dios me di cuenta, mi familia me ayudó y los verdaderos amigos también me ayudaron, me dijeron las cosas a la cara. Y me di cuenta del error. Bien, y, o sea, súper valorable. Sí, o ¿fuiste sea... ¿Fuiste capaz de pedir perdón? Sí. Me decías recién que no tenías contacto con el Rafa, con Rafael Araneda. No. Uno en el programa los veía súper cercanos, no solo a ti con el Rafa, sino a todos quienes participaban en ese programa. Lo que pasa es que yo tenía el contacto de todos. ¿Ya? Pero a mi mamá se le cayó el celular en el colegio. Mentira. Y alguna persona de aquí no lo quiso volver. Y, se perdieron todos los contactos que ¿Tenemos el teléfono del Rafa? Sí. Te lo doy, te lo mando por WhatsApp. Ya. Pero tú no te has contactado con Rafael porque no tienes su teléfono. ¿Sí? ¿Te gustaría hablar con Rafael Araneda? Claro, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Para recordar? Sí, obviamente. O sea, los momentos que se pasaron siempre fueron lindos. O sea, él siempre fue muy cariñoso conmigo, siempre. ¿Sí? Y eso no lo voy a dudar en ningún momento, ni voy a decir otra cosa. Y en realidad, en sí, toda la familia de Rojo, tanto producción como integrantes, siempre fueron muy cariñosos conmigo. Era la niñita chica, era como la guagua de la familia. Y siempre han sido muy cariñosos. Hoy día mismo me encontré con Michael, que era el chico que estaba hablando.
no lo veo hace mucho tiempo. Su familia era muy amiga de la mía. Ellos son cristianos también. Y cuando yo lo vi, corrí a abrazarlo porque él era como mi hermano mayor. Él ganó la temporada de Rojito. ¿Ya? En Bailarines. Y fue súper grato verlo porque son amistades que prevalecen a pesar de que yo no tengo mucho contacto con él. ¿Por Facebook? ¿Sabes? No lo tenía en Facebook. Incluso, sí, fue súper lindo. O sea, yo estaba súper feliz porque él, como digo, era como mi hermano mayor, siempre me cuidó, incluso me atrevo a decir que incluso me enseñó a bailar. Aparte de él, ¿quién es? ¿Qué otros personajes o qué otros artistas eran los más cercanos a ti en Rojo? Fui muy cercana, lo sigo siendo, lo sigo en Instagram, lo tengo en Facebook, a Cristiano Carranza. ¿Ya? Lo quiero mucho. Cuando sufrió su accidente, con mi familia lo llamamos, estuve morando por él también. También tengo contacto con la Montserrat, tengo contacto con la Connie Azúa, tengo... ¿Y con la María José? No, con ella no tengo contacto. ¿Y en el programa eran cercanas? ¿Las hacían cantar juntas en algún momento? ¿Cercanas? No, nunca fuimos muy cercanas. Su mundo aparte porque eran figuras, además, las dos potentes. Yo, más que por vivir mi lado, sino que yo era como, me llamaban, vamos, juguemos ya, todo el tema. Al final, yo no era como que yo buscara como todo, sino que yo estaba en la mía jugando, subía la escalera, bajaba la escalera, me iba a tal parte, me iba a camarín, me iba a mi viaje, me iba acá. Al final estaba como todo el rato revoloteando por todos lados. Si tuvieras la posibilidad de estar en televisión nuevamente, ¿te ves en algún programa del día de hoy? ¿De hoy? Sí. En la red. Es que tengo un contrato acá, ¿no? ¿Dónde te ves? La verdad es que por ahora no sé muy bien porque hay muchas cosas, o sea, en realidad... Hay poco espacio para la música también. También, por ahora esperar simplemente si se da algo, examinar y de ahí tomar decisiones. ¡Pasaste! Hoy nos estamos llenando de mensajes, Cristel, de gente que nos ha ido escribiendo nuestro hashtag Mentiras de Viernes. Ustedes pueden opinar, también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @mentiraslared. Mira. Cuenta. Doctor Gangsta, buen tema. Cristian Pastene, Cristian, mejor canta uno de tus clásicos. Ya se viene Mueve el Ombligo, obviamente. Debo reconocer que me cuesta ver a la Cristel con minifalda. ¡Me cuesta! Ya está despertando otro tipo de miradas, Cristel. Oye, su voz sigue siendo igual, dice Jorge Poblete. Aún canta re bonito, dice Pablo. Viendo a Cristel me doy cuenta de lo viejo que estoy. Somos dos, Pablo Olivares, somos dos. Qué bueno verte en televisión, un gran abrazo grande, te queremos mucho. Ay, la gente te tiene un cariño increíble. ¿Cómo recuerdas, ahora que estás cantando canciones de alguna manera clásicas del repertorio popular, en este caso de Whitney Houston, que es una tremenda artista, era una tremenda artista, ¿cómo recuerdas esos clásicos tuyos que todos bailábamos en matrimonio, fiesta, en discoteca, en la fiesta de Año Nuevo, todo? Es que yo no me creo eso. Mentira. Es que realmente que no puedo creer que... Hiciste bailar a todo un país moviendo el ombligo, Cristel. Todo un país movía el ombligo con tu voz. Sé que había mueve el ombligo tecno, porque también la tenía. Sí, pero a ti, mi mamá siempre me dice, no, pero si en serio bailaba mueve el ombligo, la digo yo como imposible. Yo animaba en una discoteca y mueve el ombligo era una de las más pedidas. Dios mío, qué loco. ¿Cómo recordáis esa etapa? O sea, ahora ves esas canciones y las recordás con cómo, con cariño. Con nostalgia, te da plancha. ¿Cómo cantar esa cuestión de mover el ombligo, no? No, nada de como, ay, ¿cómo puede cantar esto? No, para nada. Pero... Lo que pasa es que te digo porque hay grandes artistas, no sé, Luis Miguel ya no canta algunas canciones cuando era chico. Por ejemplo, pero es que es diferente, porque Luis Miguel no le cantaba a los niños. Ya, hay un punto. Yo sí. Mi disco era, obviamente, como me encantaron los niños, y también era chiquitita. ¿Y te da el mismo tono de mover el ombligo de ahora? ¿A mí? Esto sí. Me doy cuenta de muchas cosas. Tengo hartas canciones que me atrevo a decir que incluso crecí vocalmente con ella. Sí, ¿eh? Ahora. Mira, porque son altas. Yo son súper altas. Gracias, Cristel, por estar con nosotros. Gracias por esta tremenda conversación. Te has pasado. Gracias. Un beso gigante a toda la gente de Talcahuano, Concepción, a todos los choreros que nos están viendo. Besito a mi iglesia, a mis compañeros. Besitos a tu iglesia, a los compañeros. Ah, no, también un abrazo gigante para él. Cristel, todo el éxito del mundo. Que te vaya muy bien. Muchas un beso gracias. Gigante, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Señoras y señores, en breves minutos, la polémica de la semana. Eduardo Bombalet, Juan Cristóbal Guarelo y el señor Felipe Bianchi están en el ojo del huracán y han destapado un tremendo, tremendo tema, el cual vamos a desmenuzar a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos.